Estamos entonces en nuevo bloque de entrevistas, y hoy vamos a seguir hablando con Paula Fiorito, cofundadora, junto conmigo, de lo que es el Centro Crecer, este centro que apunta a promover una crianza respetuosa. Y hoy elegimos un tema interesante, como Paula me estaba comentando, que es el tema de las mudanzas, y entender un poco de qué se trata una mudanza y cómo sobrellevarlo y cómo sostenerlo de la mano de los niños, cómo pueden vivir los niños esa mudanza. Entonces, Pau, hablábamos que existen diferentes tipos de mudanza, ¿no? Hay diferentes tipos de mudanza y entonces cada una necesita diferentes estrategias, ¿no? Hablábamos de que hay esa mudanza donde me cambio de solo de casa por buscar una casa mejor, o quizás porque me tuve que achicar, y eso es algo que, bueno, ahora en Argentina también está pasando y no es lo mismo. Donde por ahí puedo conservar el colegio, o por ahí me mudo un poco más lejos y ya no puedo conservar el colegio, los chicos se tienen que cambiar de colegio. Hay un tipo de mudanza que es más dentro del país, pero regional, que es, me salgo del estado en México, ¿no? O de las provincias en Argentina, y entonces hay un pequeño cambio en la forma de vivir, y sí, tengo que cambiar la escuela, no conozco la zona, entonces no tengo amistades, eso es un poquito más lejos. Hay una que es ya mucho más lejos, que es cuando nos mudamos a otro país para localizarnos, es decir, que emigramos, que eso también se está dando mucho en Argentina, que también es algo muy común en México, recibir gente o que la gente parta. Y ahí es, bueno, cambio cultural, además de un cambio de colegio, de horario, de comidas, es un cambio completo, pero es con la idea de instalarse en ese nuevo lugar. Y hay otro tipo de mudanzas un poco más complicadas, que son las mudanzas, como es mi caso, son los expatriados, que se mudan de país, que es con la idea de estar un tiempo por un proyecto específico y luego volverse a mudar a otro país o regresar al mismo país. Eso es algo que hasta el final no se sabe, lo cual crea un poco más de incertidumbre. O como pueden ser las mudanzas regionales, de, por ejemplo, los militares. Los militares se mudan mucho dentro del mismo país, pero tampoco nunca saben luego a qué otro lugar van a ir, y son por tiempos breves, ¿no? Sí. Ese tipo de mudanzas requieren estrategias especiales. Como hablábamos antes de empezar con Vane, hay muchas investigaciones. La idea es sumar las experiencias personales a las investigaciones que hay. Para esas mudanzas yo siempre recomiendo usar papers americanos, los Marines americanos, es decir, toda la Fuerza Militar Americana escribió mucho, los psicólogos que trabajan ahí escribieron mucho acerca de las relocalizaciones temporales dentro del mismo país y fuera del mismo país, y estas investigaciones nos dan un cuerpo muy grande para poder sacar herramientas para manejarnos, ¿no? A la gente que nos mudamos temporalmente, porque ya decimos, son distintas las estrategias. Exacto. Sí, es interesante esto que nos contás y que hablamos, porque de alguna manera la estrategia es diferente, pero todas tienen algo en común, que tiene que ver con salir de un lugar cómodo, de un lugar previsible, de un lugar que nos puede dar cierta sensación de seguridad, sensación que es muy importante en todos los seres humanos, ¿no? Poder prever, poder de alguna manera sentirse con un lugar seguro en donde poder desarrollarse. Entonces, si podemos a lo mejor puntuar o hablar, ¿qué pasa con los niños? Entendiendo que esto es una movilización enorme en un adulto, imagínense en un niño que a lo mejor tiene menos contacto con estas sensaciones de certezas y que necesitan mucho más seguridad. ¿Y qué pasa? Y es entendible cuando este adulto, que es el que tiene que dar seguridad, está realmente en una situación de movilización, por lo que implica una mudanza, y más, como dice Pau, llegando a un lugar de mudanza a otro país donde hay que ubicar nuevamente el hogar, en donde hay que ubicar la escolaridad de los chicos y en donde hay que ubicarse frente a culturas, ¿no? Y entornos ya no sociales contenedores. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esto en general, Pau? ¿Cómo sería la visión de este niño que de alguna manera puede quedar fragilizado frente a unos padres que quizá tenemos que explicar y educar y generar, digamos, contenido para entender qué está necesitando ese niño de ese padre, ¿no? Sí, para poder entender, como dice Vane, la situación de un niño, una de las cosas que tenemos que tener súper presentes es que el niño no lo decidió.
adultos participamos de la decisión de trasladar, de mudarnos, ¿no? Ya sea de casa, de país, de lo que sea, pero el niño no generalmente no participó de esa decisión. Ese es un buen consejo que tiene que ver con hacerlo participar de la decisión. Obviamente no va a decidir si nos mudamos o no, pero de algún modo que vaya a ver las casas, que pueda opinar, que pueda de algún modo decir lo que le gusta y lo que no le gusta de la casa donde se va a mudar, por ejemplo, o del barrio. Solo escucharlos, ¿no? Hacerlos partícipes. La otra es no tener conversaciones y discusiones que son muy frecuentes cuando uno se muda delante de los niños, ¿no? Uno está muy estresado. Las mudanzas son la tercera causa, digamos, de estrés emocional, como esta tercera, la tipificación de lo que más estresa a las personas después de la pérdida del trabajo y la muerte de un cónyuge o un hijo. Es decir, que son situaciones altamente estresantes, generan discusiones aunque uno las quiera evitar, generan malestar, expresiones faciales de cansancio, odio, enojo, ¿no? Todo surge ahí y hay que evitar esas discusiones delante de los niños. Obviamente es difícil, pero hay que tratar de evitarlo. Y si uno las tiene, después de, ¿no? Lo que siempre decimos, pues van a reparar, ¿no? Mamá, papá están nerviosos, es una situación estresante, tenemos muchas cosas para desarmar, yo también extraño, ¿no? De alguna manera, y grité o me enojé o dije cosas que no estuvieron buenas, pero ahora estoy un poco más tranquila. Sí. Y ahí quizás darle las herramientas, ¿no? Estoy un poco más tranquila porque tomé un baño, estoy un poco más tranquila porque descansé, estoy un poco más tranquila porque comí algo. Sí. Y esto es súper importante también en los consejos así generales, es mantener cierta rutina, los horarios, comer, dormir, no solo los chicos, sino también los papás, porque estamos muy agotados, sino para estar con ellos. No apurarnos quizás a desembalar todo, porque si bien uno se quiere instalar todo para sentirse como se vale seguro y en control, ¿no? Porque de repente encontró un lugar todo, eso hace que estemos menos disponibles para los chicos y para nosotros mismos. El autocuidado, antes que nada, ¿no? Bañarnos, comer, dormir, es antes que nada. Desembalar lo importante primero y después podemos ir haciéndolo con tiempo. Aunque es incómodo vivir entre cajas, obvio, y cuanto más rápido lo hagamos, mejor para todos. Tampoco hace falta que todo sea el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Sí. Se puede. Sí. La rutina, practico súper. Sí, sí. Que participen antes en la elección, que guarden sus cosas. Eso también ayuda un montón. Que jueguen con las cajas cuando son muy chiquititos. Juegan, las podemos hacer que las pinten, que las decoren, que les pongan su nombre. Las nenas chiquititas, sobre todo, les encanta, les pegan stickers. Y esa es su caja. Y va a ser lo primero que vamos a desembalar. Sí. Sus juguetes, tu ropa, tu almohada, su mantita, su objeto transicional, si lo tienen. Hay chicos que no lo tienen, pero si lo tienen, eso va a ser lo que va a ir con ellos, sobre todo cuando hagamos mudanzas largas. Pensemos que cuando hablamos mudanzas internacionales estamos hablando de entre 2, con suerte, hasta, me ha pasado a mí, 8 meses. Que tardan en llegarte las cosas. Exacto. Así que si quedó algo que los chicos extrañan después, es un problema, ¿no? Exacto. Y eso te interrumpo un segundito, Pau, porque esto que está diciendo es re importante. Creo que hay dos puntos importantes para poder subrayar. Uno es que la mudanza es una situación de estrés, por lo tanto la idea no es minimizarla. Como adultos quizá nos cuesta sostener cierta incomodidad de los niños o cierta sensación de dolor o de angustia, pero la idea no es querer resolverla. Yo creo que un buen consejo es, como dijo Pau, acompañar en el proceso. Acompañar implica legitimar ese dolor, legitimar esa incomodidad, porque es parte de la sanidad de poder emocionalmente demostrar un dolor por un cambio, por sentirse inseguro. Entonces, recalcar estos puntos de lo que tenemos que lograr es encontrar nuevamente una rutina, encontrar, sobre todo para el niño, un ambiente seguro que implique tener las cosas que más le son importantes. Y este detalle que Paula nos da, y que es importante también porque, como decíamos al principio, en el caso de Paula no solo es su enorme conocimiento a nivel académico, sino que además ella tiene una experiencia de vida respecto a lo que son los viajes y las mudanzas. Entonces, estos viajes, entender que pueden durar mucho todo el proceso de mudanza, y cómo importante es conservar los juguetes o ciertas cosas de pertenencia de los chicos,
pero la idea es sostenerlo, porque es, bueno, vamos a estar bárbaro acá, esto va a ser muy lindo, va a ser que te va a gustar. El niño no está conectado en esto. Y las razones por las cuales los adultos podemos tomar una decisión así, es una razón adulta que el niño no está preparado para entender. El niño está triste porque se va de su lugar, porque no va a estar con su amiguito o porque no va a ver a los abuelos. Y eso hay que sostener porque eso genera angustia. Sostener implica aceptarla, aunque a nosotros nos duela, ¿sí? Para poder acompañarlos y, de alguna manera, minimizar no es, sería la mejor estrategia, sino alivianar cómo, como dijo Paula, llevando las cosas que para el chico generan seguridad y trabajar en nosotros como adultos para poder regularnos, para poder regular, ¿no, Pau? Sí, y llevamos estas cosas también, ¿no? Aunque parezca infantil o lo que sea, llevar nuestras cosas que más queremos con nosotros también y instalarlas, por ejemplo, una pavada. Y eso es lo que tiene que ver, pueden ser cosas simples. Para mí una cosa súper importante que tengo que tener en mis 24 mudanzas, la planchita de pelo. Porque puede parecer una pavada y cada uno va a encontrar algo que es importante para sí mismo. Porque el hecho de mudarme, el trastorno que significa el estrés y tener los pelos alterados, me pone peor. Me levanto a la mañana y me veo así y digo, no, esto. Entonces, ya el hecho de bañarme, cambiarme, plancharme el pelo, aunque me quede desarmando cajas, es un tema de actitud, de que estoy bien, me siento feliz, me reconforta. Entonces, es una cosita pequeña que no come espacio, pero que a mí me hace feliz. Encontrar esas cosas que a uno lo hace feliz, que puede ser tan frívolo como una planchita de pelo, no importa. No hay que tener vergüenza de llevar cosas que después uno dice, ¿para qué trajiste esto? Bueno, es importante para uno, ¿no? La planchita en mi caso, la planchita de pelo es súper importante. Llegar y conseguir mi shampoo, bueno, mi pelo es un trauma. Entonces, no, tengo que llegar y tener esas cosas resueltas. Cada uno distinguir qué cosas tiene que tener resuelta. Si es su olla preferida, si es su espátula. Es decir, eso que uno llega y dice, voy a cocinar el mate para los argentinos, por ejemplo, la pava. Es decir, me olvidé la pava o la pava no la encuentro entre todas las cajas. Llevar la pava a mano nos relaja. Es una cosa simple, pero que nos hace sentir bien. Y lo mismo con los chicos, ¿no? No hay algo, no les digamos nosotros lo que es importante para ellos llevar. Tipo, no te lleva tu Barbie, no sé, lleva tu Barbie, ponela ahí. No, si para los chicos lo importante es el oso más feo que tienen, que se lo lleve con ellos, no pasa nada. No les digamos nosotros. Les podemos decir que pueden acomodar, elegir cómo acomodar los muebles de su cuarto y quizás, yo siempre recomiendo que sí se puede, los elijan, que los dejen elegir el color o que los dejen elegir algo que marque su impronta en la casa. A veces, cuando hablábamos al principio de los tipos de mudanzas, cuando uno se está mudando a un lugar porque necesita achicarse económicamente, es muy difícil, porque uno se está achicando económicamente. Así que ahí es muy difícil hacer, pero pegar un dibujito, algo que marque, este es mi lugar. Sí, esto, Pau, que hablamos mucho de lo que es la pertenencia, ¿no? Que la pertenencia para un adulto funciona igual que para un chico. Es decir, tener una planchita, tener un mate, tener un collar que represente algo importante, que dé seguridad. No hay frivolidad y tiene que ver con sentirse en casa, sentirse de nuevo conectado con uno y no tan perdido, porque una mudanza tiene que ver mucho con esta sensación de pérdida, hasta no digo de identidad, pero en gran medida de seguridad, ¿no? En algunos casos hasta de identidad, ¿no? O sea, en unos casos, por ejemplo, cuando uno se muda para achicarse económicamente, hay ahí una sensación de pérdida de identidad, de seguridad y de identidad. Sí. Cuando uno se muda a otro país o a otra región, hay una pérdida de identidad, sobre todo, por ejemplo, en los casos que uno se traslada por trabajo y la otra persona ya no tiene su trabajo, yo tuve que empezar desde cero acá. Hay una pérdida de identidad, uno es alguien y de repente empieza de cero, ¿no? Entonces, hay laboralmente, también en los amigos, uno empieza de cero, te empezás a conocer de cero. Tenemos que pensar que si para nosotros es difícil, para los chicos que cambian de escuela, de maestro, de sistema, porque no es lo mismo una escuela de ciudad que una escuela, por ejemplo, del interior, en Argentina y en México es igual, no es lo mismo una escuela en un país que en otro, y no es lo mismo una escuela en un barrio que en otro, y además no es lo mismo los amigos, las maestras, los directores, y ni hablar si el chico
chico estuvo ahí desde muy chiquitito, ¿no? No es, perdió todo, entonces de repente está en el aire. Por eso es tan importante que los papás estemos, perdón, lo más tranquilos que podamos, ¿no? Sí, y acá sí, y acá, Pau, también me gusta agregar, porque imagínense que en el caso tuyo, ahora en México, hasta el idioma es igual, pero imagínense en el caso de un chico que hasta cambia de idioma, ¿no? Que si bien, obviamente, su flexibilidad cognitiva va a hacer que aprenda el idioma muchísimo más rápido que el adulto, de todas maneras, es como esta película Perdidos en Tokio, ¿no? Hay un principio en donde el niño no entiende, en donde no tiene sus amigos, en donde, como dijimos muchas veces, el niño todavía no tiene desarrollado su capacidad racional igual que un adulto. Y entonces está mucho más proclive a desregularse y activar todo un sistema nervioso de lucha, huida y de amenaza y de estrés, en este caso, más allá de que quizá la situación no represente externamente un riesgo, emocionalmente para un niño, salir de su país, de sus amigos, ni hablar, cambiar de idioma, visualizar y sensibilizar la sensación emocional de inquietud alrededor de su familia y de su entorno, esto activa su sistema nervioso. Por eso en esos casos no podemos razonar con el niño diciéndole, bueno, papá, si voy a trabajar... Tenemos que prepararnos, y esto también es un punto importante, Pau, para que podamos hablar. ¿Cómo ir preparando con tiempo para que, creo que lo más importante, como lo que venimos hablando dentro de lo que es la crianza, es la comunicación, y crear un espacio para que el niño pueda expresar qué le pasa y explicar las cosas de una manera que el niño pueda entenderlas? Y si no lo entiende, entender también que el niño que no entiende va a actuar desde un cerebro muy primitivo, muy animalito, y lo que va a necesitar más que explicación es cuerpo, es contención, ¿no, Pau? Sí, a mí me quedó marcado que una de las mudanzas que hicimos nosotros, mi hijo Antonio tenía, que estaba por cumplir 3 años, ¿no? Entonces nos mudamos a Alemania. Obvio, no hablaba nada de alemán. No sabía hablar nada. Mm. Y la primera semana de clases, porque él se lo acuerda hasta el día de hoy, de hecho, él dice que es el recuerdo que tiene de más pequeño. Eso cuando hablamos, ¿cuál es tu recuerdo de más pequeñito? Ese es el que él localiza como su recuerdo más pequeñito. Él se corta con un yogur el dedo, que nada, abre el yogur y se corta con la lámina de aluminio el dedo, y me dice, y no sabía decir sangre en alemán, como, claro, avisar que le estaba sangrando el dedo en alemán y que necesitaba ayuda, ¿no? Y como que lo dijo en inglés, bueno, además estaba sangrando, claro que lo ayudaron, y me dijo, y no sabía cómo decir que quería a mi mamá, como... Tipo, no sabía pedir por su mamá en ese otro idioma. Y a mí me partió el alma porque dije, pobre, ¿no? No sabía, no tenía los recursos. Fue nuestra primera mudanza a un país con otro idioma. Y entonces yo tampoco tenía en ese momento. Por esto, que aunque uno tenga todos los recursos, a veces en la mente cuesta en el momento porque uno está estresado. Lógico. Entonces, ponerlos en práctica. Y pensaba, qué ventaja que es hoy en día que, por ejemplo, los chicos... y eso hice con mi hija, tienen el móvil, ¿no? Y te puedes llamar. Primer día de clase, lo primero que metí a mi hija era el teléfono en la mochila, y le dije, si pasa, si te sentís mal, si pasa cualquier cosa, me puedes llamar. No me llamó, pero ella estaba segura y yo también estaba segura. Claro. Pedir a la escuela, si el primer día puedes llevar el móvil, y ya desde la primaria te dejan en la mayoría de las escuelas, porque es más... te usan para estudiar, usan TICs para estudiar, entonces dejan llevar dispositivos electrónicos a las escuelas en la mayoría, o decir, bueno, darles un papelito cuando es en otro idioma para que puedan mostrar y pedir por su mamá, aunque obviamente las escuelas están súper preparadas y los ayudan, al chico le da seguridad, porque yo creo que el transcurso que hizo el nene entre la cafetería y la enfermería para él fue eterno. Porque en ese trayecto pensó, no sé cómo decir sangre, y lógico, tenía 3 años. Sí, entonces, darle herramientas, sí, para que puedan llamar. Por eso, Pau, digo, conservar este lugar de seguridad es un tema muy importante. Y como dice también Pau, muchas veces en este apuro o en este estrés que también implica la mudanza para el adulto, no puede prever todas las situaciones que al niño le van a pasar, ¿no? Pero volviendo a esto, qué importante es la comunicación y cómo se puede ir previendo, eligiendo un colegio. Para prever, a mí una cosa que me parece fundamental,
fundamental es que los chicos siempre sepan que es una, parece una frase hecha, pero es así, que el hogar es donde estemos todos juntos. Y parece una frase hecha, pero es así. No importa dónde estemos, sea en México, ahora en Argentina, sea en una casa chica, en una casa grande, con parque de departamento, porque no sabemos dónde vamos a estar, el hogar es donde vivimos todos juntos. Entonces, eso les da cierta seguridad. Hay cuentos que yo voy a poner para los nenes muy chiquititos, para manejar esto. Hay un cuento que se llama Perdido y Encontrado, que es de un nene que encuentra un pingüino y lo lleva, hace todo lo posible para devolverlo al polo, y el pingüino se vuelve, y cuando llega al polo el nene lo deja, y el pingüino se vuelve en un paraguas, nada, así remando, a la casa del nene, porque el hogar no es quizás, uno piensa, el hogar para un pingüino es el polo, pero no, el hogar para un pingüino era donde estaba el nene que él quería, no era el... Entonces, ese cuento sirve para eso, ¿no? Es como de alguna manera, hogar quizás no es donde se supone que debemos estar, ¿no? Sino donde estamos todos juntos. Sí, no donde, no donde se supone que debemos estar, sino donde estamos. Pero esto también es importante, esto que aclarás, porque evidentemente, dependiendo la edad del niño, es diferente la actitud que podemos tener con un adolescente. Obviamente legitimarlo, generar espacios, pero podemos dialogar cuando el adolescente no está demasiado activado para que pueda entender razones, para que pueda entender costos y beneficios de una decisión que se tuvo que tomar. Ahora, si estamos frente a niños... A los adolescentes, porque los adolescentes se enojan mucho. Exacto. También. Por eso, digo, Pau... Yo me había enojado de adolescente. Claro. Entonces, entender eso, ¿no? Como uno se hubiera sentido de adolescente... Si lo hubieran sacado de sus amigos, eso ayuda mucho. Recordar cómo uno era de adolescente y la importancia que tienen los amigos para los adolescentes. Exacto, por eso digo, Pau, no es lo mismo el ciclo vital o la edad de un adolescente, en donde, como decís bien, los pares son importantes y pueden generar situaciones de mucha incomodidad, pero que podemos tener un diálogo reflexivo un poco más elaborado. Cuando... Sí, pero eso es verdad, pero podemos en una situación de regulación generar diálogos reflexivos, comunicarnos. Pero con nenes pequeños y aún más pequeños, recordemos que esta capacidad de regulación es menor, esta capacidad de comunicación, porque a lo mejor el niño pequeño no entiende qué le pasa. No puede decir, estoy triste, tengo miedo, estoy enojado. Y ahí qué importante esta sensibilidad parental que hablamos muchas veces de poder... ayudarlo a poner nombre a las emociones, ¿no? Con los adolescentes hay que reconocer su enojo, validarlo, decir, yo también estoy enojada. Quizás con los adolescentes como diálogo reflexivo, pero que se van, lo que se puede hablar mucho es de la funcionalidad del enojo. Digamos, enojados igual, nos podemos enojar, pero esto va a estar peor si nos enojamos, porque va a ser así, vamos a estar como en una bola de nieve creciendo. Mejor, ¿qué te parece si, no sé, invitamos a tus amigos, hablas con tus amigos que dejaste, traes a los nuevos a casa, a la gente que vas conociendo, busca recursos para que se sienta un poco mejor, vea las ventajas, porque siempre va a haber ventajas que uno puede ver. Para los más chiquititos, yo digo, siempre hay que guardarse una hora de juego, aunque jamás hayamos jugado con nuestros hijos, porque no tienen con quién jugar. Entonces, tenemos, si jamás, porque como siempre decimos con Vale, no hay que obligarnos a jugar con nuestros hijos, pero en esos casos especiales sí, porque ellos no tienen con quién jugar, el juego es súper importante y ellos con el juego tramitan un montón de cosas que les pasan, así que obligarnos a jugar, en esos casos obligarnos a jugar una hora, cuanto más chiquititos son, más obligamos, juegos de mesa, con muñecos, lecturas, es decir, hacer algo de su edad. Sí, porque como vos, Pau, dijiste alguna vez, el juego es comunicación, ¿no? Y de alguna manera el niño que no puede comunicar demasiado por su edad, se puede comunicar a través del juego, puede mostrar tristeza a través del juego, puede dar información a nosotros como padres, que si estamos abiertos, permeables y sensibles, podemos usar esta información para acompañarlos mejor, ¿no? Hay unas casitas que a mí me encantan, les gustan a los nenes y a las nenas cuando son muy chiquititos, hasta los 8 a mí me funcionaron. Cualquier casita que uno tenga, por ejemplo, para los bares, para, qué sé
yo, hay casitas desde muñecas hasta casitas tipo de Playmobil. Yo tenía una de Playmobil que era portátil, no una casita. Entonces, claro, como uno tiene que meter todo dentro de la casita, la casita va en una caja, cuando uno llega la casita está hecho un lío, obvio. Entonces, mudamos a los muñequitos en la casita. El hecho de armar la casita es como en pequeña escala lo que está pasando en la casa grande. Entonces, eso ayuda muchísimo a los nenes chiquititos. Mudan la casita, ¿no? Entonces, voy a poner la foto de la casita en nuestro Instagram. Entonces es, mudamos la casita, mudamos los muñecos con los nenes más pequeñitos, ¿no? Los muñecos van encontrando su lugar. Y ellos, de alguna manera, van encontrando su lugar. Porque en el juego van entendiendo esto de la mudanza y de las ventajas que tiene el nuevo lugar. Y aunque uno se sienta horrible, tratar de ser positivo. Por ejemplo, vamos a poner este osito acá. Mira qué linda ventana que ahora le da el sol al osito. Y antes no tenía sol donde estaba porque la ventana era más chiquita o el mueble está más lejos. Hay que usar mucho la imaginación, aunque estamos destruidos, ¿no? Y cuanto más lejos haya sido la mudanza, más traumática, sobre todo estas mudanzas que tienen que ver con lo económico, cuando uno pierde, ¿no?, la posibilidad de alquilar o tiene que vender su casa, son altamente traumáticas. Y obvio, uno dice, bueno, tengo ganas de tirar el osito yo también con el nene, que tenemos todos estamos mal, pero sin embargo el costo que puede llegar a tener eso es mucho más alto que tomarse el trabajo interno de regularse uno, como decimos siempre con Vane, regularnos y ir a la ayuda. Nos desregulamos, salimos, nos regulamos y volvemos a la ayuda. Exacto. Pero somos bomberos. Sí, porque esto... Yo lo veía casi como si fuera comer, ¿no? Es decir, ayudar a los niños a hacer la digestión, a tramitarlo, a entenderlo. Y un niño no come lo mismo que un adulto y no digiere igual. El proceso es diferente. Entonces, no podemos darle a un niño de comer ciertos alimentos porque no los puede digerir. Y acá es lo mismo. Lo que decimos, cómo decimos, tiene que ser algo que el niño pueda entender. Y el juego es un lugar muy interesante para que este niño pueda expresarse. Pero digo, si como adulto obviamente entiendo que me voy a estresar y voy a estar un poquito menos pendiente, qué bueno dentro de la comunicación que planteábamos que esto se pueda hacer con bastante tiempo previamente, cuando estamos todavía en nuestro país, en un lugar en donde nos sentimos seguros, en donde podemos empezar a mostrar a ese niño que hay otros hogares, que se puede desordenar y volver a ordenar. Pero creo que es importante hacer hincapié en esto que dice Pau, el ser positivos, pero que no implica, obviamente, negar o evitar lo que sentimos. Porque ya hemos hablado a lo largo de muchos encuentros que hemos tenido y de vivos, que las emociones son fundamentales, porque las emociones nos dan información interna. Y entonces, si hay enojo, si hay miedo, hay algo internamente que hay que tramitar. Entonces, la positividad es buenísima y hay que trabajarla, pero la positividad viene también de asumir que hay algo que está molestando. Entonces, es importante conectarse con eso y sostenerlo, porque digo, qué difícil como adulto cuando vemos un niño, y sobre todo un niño pequeño, mal, triste, que nos cuesta sostener esa incomodidad. Y quizá el niño, claro, y quizá el niño tiene que estar triste y tiene que ser sostenido de un lugar triste, pero la idea es no quedarnos en ese estado. Quiero decir, la tristeza de un niño se puede tramitar desde lo físico, desde el abrazo, desde la contención, desde el juego, y después, como también Pablo propone, conectar con lo que sí da este lugar, ¿no? Exacto, yo te digo, para conectar, algo que a mí me sirve mucho, yo saqué muchas herramientas, como les contaba, de Estados Unidos, de los Marines, porque ellos tienen psicólogos que estudiaron mucho este tema de los movimientos, ¿no?, de las mudanzas. Entonces tienen un cuerpo de investigación muy grande, estudios longitudinales. Saqué muchas cosas de ahí, ¿no?, de los papers de los que hicieron los psicólogos de los Marines de Estados Unidos. Una cosa que ellos recomendaban mucho, sobre todo en las mudanzas frecuentes, era el tema del diario de gratitud. Que lo recomiendan no solo para la mudanza, lo recomiendan en la vida, para ver las cosas buenas que tiene el nuevo lugar. Es decir,
hay para nenes y hay para grandes, y uno va anotando en ese diario, son dos o tres cosas por día que uno tiene que anotar, de cosas que agradece. En general lo que dicen es, hay que usar al menos una cuando son dos, o dos cuando son tres, que sean cosas nuevas. Cosas nuevas que uno agradece. ¿Por qué? Porque cuesta mucho ver lo bueno cuando estamos extrañando y sintiendo tanta tristeza. Y como dice Vane, no se trata de no sentir tristeza porque es mala, sino de no quedarnos solo en ese lugar. Alternarla con emociones que sean, que nos hagan bien. La gratitud es una emoción que hace mucho bien porque es más larga en el tiempo, dura más, es más durable que la felicidad. Porque por ahí algo que te pone contento en un minuto, como le da un regalo al nene, el nene se pone contento en un minuto y al rato ya no importa. Pero la gratitud, estudiado que es una emoción que es más durable, ¿no? Más sostenible en el tiempo, más sustentable, ¿no? Más sustentable, más sostenible. Incluso la felicidad es un poco más larga, ¿no? Más volátil. Entonces, agradecer esas cosas nuevas y tener que hacer el ejercicio de buscarlas, porque uno no ve nada bueno, ¿no? Se sienta, el segundo día te sentás y ya no le ves nada positivo al lugar. Uno está enojado, uno está triste. Entonces, bueno, tratar de buscar, qué sé yo. Y empieza uno a notar cosas que son muy simples, pero que en lo simple, en realidad, está lo bueno. Es así, aunque os parezca frases, es de lo simple, de lo que nos vamos a poder agarrar, porque nos vamos a poder agarrar de otras cosas porque ya no están. Claro. Entonces nos vamos a tener que empezar a preocupar de lo simple. No sé, acá hay más árboles. ¿Qué sé yo? Me gustó la puerta. Uno empieza, no sé, y una cosa por la que recomiendan es que uno guarde esos diarios. Y cuando se muda de nuevo, vuelve a leer los viejos. Entonces, más fácilmente encuentra en el nuevo lugar cosas buenas. Porque primero ya lo hizo una vez. Y genera cierta apertura. Así que el diario de gratitud, en las mudanzas recurrentes y hasta una en las no recurrentes, pero difíciles, sobre todo en las mudanzas difíciles, porque a veces hay mudanzas que son, que si bien son estresantes, todos están de acuerdo en la familia en que más o menos va a estar buenísimo irse ahí. Exacto. Y hay otras mudanzas donde no. Sí. Entonces, y para esas muy difíciles. Sí. Y esto que planteas, el diario de gratitud, es tan interesante porque la gratitud también, el agradecimiento, nos conecta con un lugar de cooperación y social en donde nos saca de este lugar de amenaza. Esta sensación de sentirse amenazados que, obviamente y evolutivamente, nos lleva a mirar en la realidad cualquier foco que pueda hacernos daño y perder de vista lo que pequeños detalles, la gratitud nos saca quizá de ese estado tan amenazante y nos permite bajar, el sistema nervioso también se acomoda y nos permite poner foco en lo positivo, en lo que hay y no en lo que no hay. Ahora, no está mal cuando no miramos la realidad desde un lugar demasiado amenazante, porque evidentemente nuestro cuerpo y nuestra mente actúa en concordancia con eso. El tema es que cuando la amenaza no es tal, porque una mudanza es una situación estresante, pero no es una amenaza de vida, ¿sí? Podemos empezar desde el agradecimiento a poder regularnos, porque podemos ver qué cosas sí hay. Y aunque sea, como dijo Pau, pequeñas, agradecer estar juntos, agradecer una golosina nueva que probamos, pequeñas cosas que nos permitan ir mirando y despertando la realidad para que nuestro cerebro empiece a poder percibir cosas buenas y no solamente focos negativos. Ahora, me acuerdo que mi hija agradeció que en México hubiera Oreos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque claro, se imaginó, en México no hay Oreos. Claro. Entonces, dijo, cuando llegamos acá, dijo, hoy voy a agradecer que en México hay Oreos. Tipo, qué bueno que hay Oreos. Como son cosas, por eso, son cosas simples. Sí. No hace falta que... Yo agradecí que mi planchita anduviera a 110, pero me había chequeado eso. Claro. Pero en esto que decís, Pau, qué importante, porque como hablamos muchas veces de la coherencia, es muy interesante el diario de gratitud y todo esto que proponemos, pero qué importante es que nosotros demos el ejemplo, porque si nosotros estamos totalmente quejosos, dando un ejemplo de no estar adaptado, estar en amenaza, y a la noche decimos, bueno, hacemos el diario de gratitud, es como un poco incoherente. Entonces, qué interesante esto que propone Pau, pero que también sea un ejercicio hecho por el adulto, que yo tenga mi diario de gratitud para que yo pueda, con coherencia,
transmitir hasta corporalmente y emocionalmente esta situación de gratitud en el niño, ¿no? Y como siempre, el tiempo es tirano, así que vamos a agradecerte, Paula. Vamos a seguir conversando.